Champollion duerme solitario y tranquilo su siesta. Este macho adulto ignora que representa a una de las últimas 500 focas monje que sobreviven en el planeta Tierra. El océano Atlántico araña con su incansable zarpa la costa de la península de Cabo Blanco. Excava las cuevas donde se refugia la mayor colonia existente de la especie, la principal esperanza para su recuperación. La Fundación CBD Habitat, en colaboración con las instituciones mauritanas, creó la reserva Costa de las Focas en 2001. La prioridad ha sido la vigilancia permanente, evitando todo tipo de amenazas y molestias de origen humano. En segundo lugar, el seguimiento de la biología y el comportamiento de la especie. Gracias a estas medidas, la colonia se halla en claro proceso de recuperación. Cuenta con unos 200 ejemplares, el doble que en 1998. Los nacimientos también se han duplicado, superando hoy las 50 crías anuales. En el mismo sentido, las focas han comenzado a salir de las cuevas y a recolonizar las playas a cielo abierto, su hábitat original. En 2009 nació la primera foca monje en una playa exterior desde hace muchas décadas. El grupo Parques Reunidos se ha unido a este esfuerzo de conservación para que Champollion y todas las focas monje puedan seguir compartiendo el planeta con nosotros en una costa virgen y salvaje para disfrute de las generaciones futuras.